Hola amigos, hoy vamos a ver algunos apodos de filósofos. A Diógenes le decían el perro, en referencia a su estilo de vida ascético y su actitud desafiante hacia la sociedad. A Leibniz le decían el filósofo optimista, esto por su postura de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, ya que contamos con el libre albedrío. Thomas Hobbes era conocido como el filósofo obscuro, debido a sus ideas plasmadas en su obra El Leviatán. Aristóteles también es conocido como el estagirita, debido a que nació en Estagira, Grecia. A San Agustín se le conoce como el doctor de la gracia, debido a sus contribuciones a la teología de la gracia divina. Santo Tomás de Aquino es el doctor angélico, debido a su influencia en la teología y filosofía escolástica, así como su énfasis en la relación entre la fe y la razón. Pseudo Dionisio el Areopagita, este misterioso autor cristiano, cuya verdadera identidad se desconoce, es conocido como Pseudo Dionisio el Areopagita, un discípulo de San Pablo, mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia. Sus escritos se centran en la teología mística. El apodo de Aristócles era Platón, que significa ancho o amplio. Esto debido a su gran físico. También a Platón se le conoce como el filósofo de la academia, esto por haberla fundado. Muchas gracias por ver el video. ¡Excelente día!